Joaquín Chimo Escandel, coordinador del fútbol base del Benidorm Club Deportivo. Dinos cómo valoras la temporada que acaba de terminar. Bueno, hay un poquito de todo en la temporada. Yo a nivel personal estoy contento. Bueno, el primer equipo no hemos tenido la fortuna y la suerte que esperábamos tener. Ha sido ahí un poquillo chasco. Segundo equipo tampoco ha sido la mejor temporada, que otra vez nos hemos quedado ahí un poquito a las puertas. Pero ya mirando más para abajo, en el fútbol 11, bastante contento porque creo que ha sido una de las mejores campañas que hemos podido hacer hasta ahora. Cadete ha terminado tercero y tenemos ahí un poquito de esperanza, a ver si con un poquito de suerte podemos ascender. Cadete B, que ha hecho una temporada espectacular, terminando en la séptima plaza, pero bueno, a un par de puntitos de terminar en la cuarta plaza, que está muy bien. El infantil ha estado peleando ahí por meterse hasta el último momento en preferente. El infantil B ha terminado tercero, también a expensas de a ver si podemos conseguir el ascenso. Y el infantil C, que ha sido un equipo nuevo que hemos hecho este año, pues bueno, han trabajado bien, pero bueno, el objetivo era diferente con ellos. ¿No te conformas con poco? Bueno, paso a paso. La verdad es que no es que esté orgulloso del todo, pero bueno, estoy contento de la evolución. Por supuesto que me gustaría que los éxitos fueran mucho mayores, pero todo se andará con trabajo y esfuerzo, todo se andará. Sin embargo, en el fútbol 8 parece que las cosas han funcionado un poquito mejor, ¿verdad? Los chavales en el fútbol 8 han hecho casi todos una gran campaña, ¿no? Sí, la verdad es que en el fútbol 8 y escuela creo que estamos haciendo un trabajo espectacular. La gente está bastante contenta, o eso nos transmiten. Han habido varios equipos que han terminado muy, muy bien posicionados, incluso algún equipo como el Benjamín de Víctor Canelada, que ha terminado campeón muy, muy meritoriamente. Y muy bien, la verdad, muy bien. Ese es el futuro del Benidorm, porque me imagino que el que los equipos de fútbol 8 estén quedando muy bien, se supone que cuando pasen a fútbol 11 serán los que resuelvan un poquito la papeleta, ¿no? Sí, nuestro trabajo viene de trabajo. Nosotros queremos trabajar muy bien el fútbol 8, la escuela de fútbol 8, para que suban futbolistas lo mejor posiblemente dotados para que luego en el fútbol 11 pues, nos den las alegrías que tanto esperamos. Creo que a la larga eso nos va a beneficiar, pero bueno, es un trabajo que lleva su tiempo. Si el año que viene no salen las cosas como pensáis, ¿te has planteado el dimitir? Bueno, como soy muy optimista, la verdad es que sé que va a ir todo bien y estoy convencido de que con el grupo de trabajo que formamos, Gus, Víctor Oliva, Víctor Canelada y yo, creo que va a ir bien seguro. Bueno, no tienes abuela, ¿no? No, hombre, no sé. Yo creo que yo estoy muy contento con ellos y creo que ellos están trabajando muy bien y que eso a la larga pues, nos tiene que beneficiar. Aquí lo importante es que estén los chicos bien y que los padres estén contentos, que es lo que intentamos día a día. De todas maneras, es difícil para un club hacer buenos chicos en la base, en el fútbol 8, y pensar que a lo mejor se te lo llevan los clubes de alrededor que están al acecho, ¿no? Eso es algo que está a la orden del día. Unos vienen y otros se van. A ver, nosotros lo que queremos intentar es que la gente esté muy contenta con nosotros y que no se vayan. Y que si alguien decide marcharse, que se marche, pero sabiendo que se ha dejado algo muy importante con nosotros, que es lo que queremos. Hay algunos que se suman al proyecto y otros que, desgraciadamente, pues se marchan porque los llaman o porque deciden marcharse. ¿Es usted un tiburón que va por ahí buscando los mejores jugadores y no hace su propia base? No, en nuestro club no somos así. La verdad es que estamos muy, muy, muy ilusionados en trabajar nuestro club y nuestra base. Obviamente, todo el que quiera venir con nosotros, pues estamos encantados de recibirle, pero no somos de ir llamando a chicos constantemente, ni mucho menos, ¿no? ¿Pero hay algún club que sí lo hace aquí en la comarca? Hombre, claro que hay varios clubes que lo hacen. Uno más que ninguno, que es obviamente el Ciudad de Benidorm, sí que intenta tocar al máximo jugadores posible. Y luego creo que el resto pues también lo hacen. Un poquito, en menor medida, pero todo lo hace. ¿Y vosotros no? ¿Sois San Roque o qué? No, hombre, nosotros también hay que reconocer que algo puntual
pues si alguien se nos ofrece, oye, pues me gusta mucho cómo trabajáis, pues no sé, pues a lo mejor le podemos invitar, oye, pues si no estáis contentos en vuestro club, pues podéis venir con nosotros. Alguna persona que tengamos más afinidad o que conozcamos, pues a lo mejor, oye, pues vente con nosotros, pero no en plan de acoso ni perseguir a la gente para que venga con nosotros. Vamos, que a este paso le vamos a tener que llamar a usted, a ti, San Joaquín. Bueno, San Joaquín tampoco, pero no sé, no nos gusta tampoco ir a derribando a todos. ¿Qué planes tienes para la próxima temporada? Porque aquí el principal objetivo, digan lo que digan, tiene que ser subir a un juvenil. Eso es una cosa y que el venidor tiene que centrarse porque en ese aspecto, ¿no? La verdad es que este año con el juvenil yo personalmente tenía mucha ilusión. Tengo mucha ilusión con el juvenil A. La verdad, hemos hecho una pretemporada con el juvenil A espectacular. Hemos ganado a muchos equipos. Y estaba muy ilusionado y bueno, al final la liga no comenzó como teníamos la esperanza. El grupo, pues bueno, entre lesiones, bajas y no ha sido lo que esperábamos. Y me lleva muchas cosas bastante importantes. Sí que tenía mucha ilusión con el juvenil porque nos gustaría que nuestros jugadores del juvenil pues en un futuro sean los jugadores que formen parte de la plantilla tanto del segundo equipo como ojalá del primer equipo. Entonces, un poquito decepcionado y sí que estoy ahí con un poquito la puntilla de querer sí o sí subir a los dos juveniles. El objetivo de la temporada que viene va a ser subir a los dos juveniles y vamos a intentar apostar al máximo por ello. Vamos a intentar darle los máximos beneficios posibles a los juveniles y también, sobre todo, pues poner a personas realmente capacitadas para llevar esos equipos. De todas maneras, vamos a ver, ¿no es usted demasiado amigo de los entrenadores? ¿No es demasiado blando? Y cuando un objetivo no se cumple, lo mejor es dar carpetazo y cuenta nueva y que venga otra persona. No se le puede estar dando oportunidades una vez y otra y otra y otra, ¿no? A ver, amigos no. Amigos, yo tengo ya mis amigos. Obviamente tengo muy buena relación con muchas personas que forman parte de este club. Amigos no. En cuanto a objetivos, pues bueno, pues hay que ser realista y ver el trabajo del día a día. Si tú trabajas con personas que dan todo de sí, que hacen todo lo posible, pero que luego, desgraciadamente, pues los resultados no se dan, pues bueno, pues hay que dar una oportunidad. Una cosa es que veamos pues que no se trabaja como esperábamos, que no se trata al grupo como queríamos. En ese momento, pues sí que pues tomamos decisiones. Pero no voy a quitar a alguien que sé que está trabajando bien, que sé que se está esforzando mucho, porque no haya entrado a la pelota. Al final, el trabajo tiene su recompensa y si no es un año, pues el otro. Y si ya llega un tercero, pues nada, entonces a lo mejor sí que hacemos lo que dices tú, de prescindir de él. Bueno, este año sí habéis prescindido de un entrenador, José Ignacio Gálvez, y mira qué casualidad, ahora le nombran coordinador en Villajoyosa. ¿Qué pasa? ¿Que ahora vais a llevar alguna guerra o qué? Nada, lo hemos formado aquí a José Ignacio. No, un abrazo para José Ignacio, que le tengo mucho aprecio. Sí, José Ignacio no terminó la temporada. La verdad es que fue una faena porque no tuvo suerte y bueno, pues al final decidimos de mutuo acuerdo pues terminar la temporada. Y ya desde aquí, pues nada, le deseo lo mejor en su nueva etapa en la Vila, que estoy convencido de que lo va a hacer genial porque le pone mucho empeño a las cosas y que seguro que le salen bien los objetivos. ¿Es usted un bien queda? No, la verdad, José Ignacio es un chico que trabaja muy bien y si no es así no lo diría otra cosa, pero es un buen hombre y creo que se lo merece. Bueno, ¿te has sentido incómodo con la entrevista? Porque no te la he hecho para adorarte la píldora, ¿no? No, bien, contento, no me puedo quejar. Bueno, pues Chimo, bienvenido a esta primera entrevista que hacemos tanto en Mini Noticias como en el periódico, en el nuevo periódico Ahora Marina Baixa. Muchas gracias por estar con nosotros en esta inauguración del periódico. Y nada, y si no te salen las cosas este año otra vez bien, el primero que pedirá tu cabeza voy a ser yo. Bien, me parece bien. Nosotros vamos a intentar ser ambiciosos y hacerlo lo mejor posible. Y con respecto al nuevo periódico que vas a organizar, pues nada, yo estoy encantado de que hayas tomado esa iniciativa. Creo que es una iniciativa excepcional, que hace falta, que algo que no existe y que nunca tuviste que dejarlo de hacer. Ahí te tengo que tirar un poquito las orejas y que te deseo lo mejor y ahí estaremos para apoyarte lo que necesites. Muchas gracias y suerte esta temporada. Igualmente, gracias.